many, many years later, like almost 30 years later, I was approached by a woman that had read my novel, that was sure that I had based that narrative in a real case. Estaba retirado el sector B y se oían los gritos de ellos hasta aquí. Porque se oían los gritos, miren. Les mandaban a hacer a unas 500 brazadas retirados, que no estuvieran ahí pegaditos, para que no tuvieran conversación, porque como por rebeldes los mandaban a castigar, que se quedaran por ahí. Ese eran los castigos. Retirarlos de que no tuvieran conversación con los demás vecinos allí, que se estuvieran platicando. Allá no había plática con ninguno. Allá solo había comida y encerrar. Solo a comer y a encerrar. Era como una prisión. Yo quería salir de ahí. Dije, yo voy a bajar. Tengo que poder. Y él me dijo, tú seguí recto, no dobles para nada. Y nos tiramos para la montaña, donde duramos 5 días caminando día y noche.